¿Por qué están ahí? ¿Por qué están se forma en una la colonia? Calle porque alguien en algún día los abandonó. La administración debería ser mucho más más dura en esto, ¿no? En el sentido de la tenencia responsable de los animales. Hay gente que coge un gato pequeñito, qué bonito que es, o qué precioso que es, no se encarga de esterilizarlo, no le pone el chip. Se considera que solo un 2% de los gatos están identificados con microchip, cosa que es muy, muy grave en el sentido de que la tenencia responsable no, en el tema de los gatos, si en los perros ya pasa, que también es un problema, en los gatos aún más, hay mucho trabajo más para hacer. Cuando no esterilizan ni microchipan a ese gato, tiene todos los números para que o se escape o se pierda y no se pueda volver a recuperarlo, o bien lo abandonen en la calle. Entonces muchas colonias se han formado porque alguien en su día abandonó un gato en la calle. Nos encontramos que hay abandonos en colonias de gatos, gente que se piensa que el gato que vive en su casa lo puede dejar ahí con otros gatos y va a sobrevivir, y no es cierto, eso no sucede. También hemos hecho rescates de gatos que han nacido en la calle, que han sido muy bebés, y hemos podido darlos en adopción, de tal manera que ahora tienen una vida feliz en una casa. Cuando ves un gato, no es solo aquel gato, sino todas las personas que están detrás también. O sea, que si no te gustan los gatos, al menos cree en las personas.